Corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón. Porque acá la Casa del Adulto Mayor los ha dado muchos beneficios a los adultos mayores, tanto como por la salud como por la recreación. En realidad estoy muy contenta, conozco la casa hace muchos años, participo acá, la atención que los da muy buena, tanto el adulto mayor como el alcalde Undurraga, se lo agradecemos porque él se dispuso una meta para los adultos mayores. Bueno, agradecer la presencia de todos los adultos mayores que nos han visitado en este día. Tenemos una feria especialmente pensada en ustedes, con varios stands, registro civil, Sonosi, turismo, estamos también con la Caja de los Andes y la Universidad de las Américas. Invitar también a todos los adultos mayores que no están organizados, ellos también pueden acercarse y participar. Ojalá que ellos puedan acercarse a la Casa del Adulto Mayor y participar de todas las actividades que tenemos para ustedes. Tenemos 120 talleres donde ustedes pueden participar y pasarlo bien y disfrutar sus días que tienen ahí de descanso. Bueno, quiero felicitar primero a los adultos mayores que están llegando este día de agosto, que es un día bastante primaveral, a esta feria de servicios especialmente dedicada al adulto mayor. Tenemos distintos servicios para acoger a los adultos mayores, que es una bonita iniciativa que ha tomado el municipio para poder generar este espacio para atender muy especialmente al adulto mayor. Entonces, invitamos al distintos clubes de adultos mayores a seguir participando de los distintos talleres, de los distintos servicios, como este que está ofreciendo hoy día la oficina del adulto mayor, y seguir participando.